Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro video más para el canal. Yo soy J Naranjito y hoy nos toca algo diferente. Y es que hace un par de semanas les subí ese primer video simplemente comentando algún tema con un gameplay de fondo, un auténtico clásico aquí en YouTube. Y sí, gente, les subí ese video comentándoles un tema al azar que se me ocurrió y me parece que es un video muy clásico en YouTube que se puede revivir. Además de que ese video tuvo bastante apoyo, tuvo su participación en los comentarios. Por eso volvemos con el tema que tienen en el título y en la miniatura. Y ese tema es, ¿la edad importa para triunfar en YouTube? Y como siempre, en este tipo de videos quiero su máxima participación en los comentarios. Quiero que me dejen su opinión abajo. Quiero saber si para ustedes la edad sí afecta, la edad no afecta y todo eso. Pero bueno, empecemos con mi opinión, claramente. Ah, pero antes, el gameplay de fondo. El gameplay de fondo, ¿qué tienen? Bueno amigos, tenemos una partida de Infinite Warfare. Sé que no suelo subir este juego al canal demasiado, creo que solo tenemos un video, pero estos días estaba jugando para el video de mañana, que luego les comentaré de qué es. Y estaba jugando Infinite Warfare y me salió esta nuclear, entonces me pareció muy buena, es una nuclear muy movida, jugando muy bien. Además me parece que siempre es bueno traer este tipo de juegos al canal, que he notado por los comentarios y por las encuestas que a ustedes les gusta demasiado. Entonces ahí traemos para aportar un poquito de variedad. Si quieren, el próximo tema que comentemos tendrá de fondo Black Ops 2 o algo así del estilo, si quieren. Pero la idea es ir alternando entre los diferentes Call of Duty. Pero bueno, no nos enredemos más, ¿cierto? Ahora sí, vamos de lleno con el tema. Y es que este tema, la verdad, se me ocurrió en la ducha. No les voy a engañar, en serio, estaba en la ducha reflexionando. Y es que en serio, las mejores ideas del canal se me ocurren en la ducha. Por ejemplo, el iceberg de Call of Duty, la comparación entre Free Fire y PUBG Mobile, todos esos temas, la verdad, se me han ocurrido en la ducha. Y de verdad, gente, estaba reflexionando, pero bueno, no importa lo que haga en la ducha. Lo que importa es que se me ocurrió ese tema. Estaba pensando en ese tema, en la edad propiamente. Y luego me puse a pensar, por poner ejemplos, mis youtubers favoritos. Un ejemplo simple, Alpha Sniper, The Gref y otros así del estilo. Youtubers que empezaron con sus canales muy jóvenes, demasiado jóvenes. Para que se hagan una idea, Alpha, que como saben es mi youtuber favorito, tenía unos 100.000 suscriptores, para que se hagan una idea, en lo que para mí sería décimo grado. ¿Eso qué edad sería más o menos? Eso, pues, tomando en cuenta que yo me gradué a los 16, pues sí, él debía tener unos 16 años más o menos para el momento en el que tenía unos 100.000 suscriptores, como les digo. No lo sé con exactitud, pero es algo así del estilo. Y él ya era muy grande, la verdad, porque 100.000 suscriptores en ese tiempo era una auténtica barbaridad. Entonces me pregunté, ¿yo empecé muy tarde o qué? Porque piensen que hasta ahorita que tengo 18 años es que empezó mi boom y he empezado a crecer a un ritmo, pues, fenomenal, no les voy a engañar, pero es hasta ahorita que empecé con ese ritmo de crecimiento. Piensen que no he pasado los 2.000 suscriptores. Pero luego empecé a pensar en diferentes youtubers, otros de mis favoritos, por ejemplo, Vegeta777, Jordi Wild y otros muchos, quienes hoy en día pasan la treintena. Entonces eso quiere decir que tan jóvenes no iniciaron, iniciaron más o menos a sus 20 años cada uno. Entonces viendo esto, viendo que tanto si empiezas joven como si empiezas mayor, puedes triunfar, ¿cuál es la enseñanza que nos queda? Lo que para mí hace realmente la diferencia es la experiencia. La experiencia no es igual a la edad. ¿Por qué? Por ejemplo, piensen en mí. Tengo 18 años, sigo siendo muy joven, pero ya tengo mi contenido bien definido, ya tengo el estilo que quiero para mi canal bien definido, la personalidad que les quiero transmitir bien definida, y todo eso ya lo tengo realmente definido, porque además mi estilo de edición ya lo tengo definido y muchas otras cosas que sí que pueden ir cambiando, pero ya tengo las bases hechas. ¿Por qué? Porque aunque no parezca, ya llevo 5 años en YouTube. Ustedes dirán, ¿cómo así que 5 años? Pues sí, es verdad, el primer año habré subido un par de videos, el segundo año ya empecé a subir más, el tercero aún más, el cuarto aún más. Y hoy que vamos para el quinto, ya he subido casi prácticamente video diario. Entonces,
Soy muy joven, eso sí, pero ya tengo cierta experiencia ganada. Y eso es lo que pienso, eso es lo que realmente influye a la hora de crecer en YouTube, la experiencia que ganes, que aprendas a partir de tus errores, que no tengas miedo nunca de experimentar cosas nuevas, y todo eso se gana gente con la experiencia. Por lo cual yo no encuentro, o por lo menos yo, de verdad, no encuentro una relación directa entre la edad y el éxito en YouTube. Pero gente, díganme ustedes abajo en los comentarios, ¿para ustedes esto sí influye? ¿Sí influye ser mayor o menor a la hora de triunfar en YouTube? Déjenmelo todo abajo en los comentarios. Como siempre, cuento con ustedes para que estos videos funcionen bien, porque la idea es eso, que armemos un buen debate en los comentarios. Y nada gente, sin nada más que decirles, muchas gracias. Ay, sobre el video de mañana, ¿qué va a ser? Pues les tengo pensada una nuclear en cada terminal. Sí, así es amigos, ese mítico mapa de Modern Warfare, quiero sacarme una nuclear en cada versión de terminal, la de Modern Warfare 2, la de Modern Warfare 3, la de Infinite Warfare y no sé qué otra versión hay de terminal, creo, pues la de Call of Duty Mobile, si quieren también la puedo probar. Entonces eso gente, eso es lo que les tengo pensado para mañana, espero les haya gustado el tema de hoy, déjenme abajo en los comentarios qué otro tema quieren que hablemos aquí en el canal, y sin nada más que decirles gente, muchas gracias y nos vemos mañana, adiós.